escolhe, o cara se qualquer, não sei o que. Como é outra vida? No lo puede ubicar. Está cerca. Y hay otro que se quedó. Día, señor César Machado. Bueno, un placer que nos reciba las cámaras de Minas Cablevisión. Y bueno, y desearle lo mejor en esta etapa. ¿Cómo se ha encontrado usted en Ruta de América? ¿Qué le pareció Minas? No, como siempre, bien. Primero, buenos días. Como siempre, la Ruta de América tiene su fuerte poder en la persona. Porque digo, los que nos gusta el ciclismo y sentimos esto, nos llama mucho. Y la pasada por toda la ciudad es lo más lindo que hay. Ver la gente salir a ver el pasaje de la caravana y bueno, y venir a nuestra ciudad, ni que habla, que mejor todavía, ¿no? ¿Cómo lo recibió Mina? No, muy bien. Encontré mi madre y mi hermana, todo, y como siempre, digo, venir a nuestra ciudad es lo más lindo que hay. Entonces. Bueno, César Machado, no lo entretengo más en esta larga tarea, y bueno, le deseo lo mejor. Y bueno, ¿a dónde están llegando hoy? Hoy estamos llegando, salimos de acá de la Plaza Soleta de la Delicia, tomamos por ruta 8 hasta enfrente a la agropecuaria. Enfrente a la agropecuaria, la oficial, tomamos la 8, después la 13, pasamos por Aiguá, ruta 39, pasamos por San Carlos, perimetral, y ahí entramos para la inauguración de la pista nueva de ciclismo. Y en la hora de la 17, en la hora de la tarde, tenemos la contrarreloj individual, con tránsito totalmente cerrado, entonces va a estar muy bueno hoy. Bueno, César Machado, muchas gracias por estos minutos para Minas Cablevisión. Bueno, muy buenos días, Mario Gallegra, mucho gusto en conocerlo, bienvenido a Minas. Bueno, bueno. Usted me estaba diciendo, Alfredo, de Aguas Blancas. Sí, de kilómetro 95 de la 8, sí, estoy cerquita. Sí, siempre estuve metido en el ciclismo, vinculado siempre, incluso corrí, bueno, después organizé carreras y estoy en esto, y ando en la moto con la gente de la televisión. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente aquí en Minas? No, bien. O sea, en Minas siempre hay mucha gente que espera la carrera unos kilómetros antes, pero está todo bien. Bueno, le deseo la mayor de la suerte, lo dejo seguir trabajando y bueno, que tengan buen fin de Rutas América. Muy bien, muchísimas gracias, a la orden. Continuamos desde aquí, de la Plaza Río Branco, con más entrevistas, y en esta ocasión tenemos al señor Freddy Martirena. ¿De dónde usted es, Freddy? ¿Yo? Sí. De Pando. ¿Y el nombre, el apellido no le extraña? No, la verdad que no, perdóneme, pero no. ¿No le extraña? No, capaz que en Minas hay algún Martirena que otro. Hay mucho Martirena. Y bueno, conozco al negro Martirena. Y yo soy uno de ellos. Mi viejo, mi abuelo, mi bisabuelo eran todos de Minas. Mi padre nació en Aiguá, después se mudó para Montevideo y después vivimos en Pando durante muchos años. Y en esto del ciclismo hace 43 años que soy relator de ciclismo. De rutas, vueltas, he estado en el exterior, Juegos Olímpicos, así que algún kilómetro he hecho. ¿Por qué radio transmite el ciclismo en esta ocasión? No estoy por ninguna radio. No está por ninguna radio. Estoy por Canal 10, por la radio estuve en CX30, en Radio Nacional. Estuve en Radio Cristal, que fue mi cuna durante muchos años. Primero Canelones en Letra, después Radio Cristal. Y era quien hizo la moto durante muchísimo tiempo. Bueno, veo cómo pasan a veces, esto estamos en vivo y bueno, están saliendo, paso por delante de la cámara. ¿Cómo lo recibió la gente de Minas? ¿Qué le pareció esta ciudad? ¿Cómo la encontró a Minas? A Minas es como mi segunda casa. Acá me crié, mi abuelo vivía en la calle Sarandí, 774, así que he venido alguna vez a Minas. Recuerdo la vieja confitería Irizarri, ubicada frente a la plaza,
Tengo amigos que son minuanos como Julio Ríos, el redactor de fútbol, nacido en el barrio La Lata. Cada segundo domingo de marzo los Martirena nos reunimos acá y recién miraba allá el cerro porque esa es la cuna de los vascos. Nosotros somos de Gorriti, donde vinieron los primeros ancestros a este territorio, se criaron en el Perdido y yo soy descendiente directo del segundo Martirena. El primero era el padre y tuvo dos hijos, uno que se llama Francisco. Nosotros nacimos, todos los Franciscos nacimos, vinimos hasta para acá. Y te cuento, hasta mi perro se llama Francisco. Pero qué nivel. Bueno, Martirena, fue un placer haber charlado con ustedes. Y bueno, y muchas gracias por recibir las cámaras de Minas Cablevisión. Y bueno, les deseo la mayor de los éxitos y buen fin de Ruta de América. Y bueno, por supuesto, esta va a ser mi Ruta de América número 40. Las he vivido todas, he cruzado para el otro lado del río Uruguay, hemos estado en Brasil, así que esta es mi número 40. Voy a tratar de cumplir con lo que me propuse, quizás el año que viene esté largando ya, no vaya más, no sea más periodista, me quede en mi casa. Pero he disfrutado de Rutas de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay. Y lo más lindo es ver en el exterior cuando la Celeste compite. Yo he estado 7 años, me fui a la Vuelta de Mendoza, fui relator oficial de la Vuelta de Mendoza, una de las competencias que tendría que estar inscrita en el calendario de la UCI y que no lo tiene todavía porque es una competencia muy dura. Con decirte que suben en la penúltima etapa, suben a 3.400 metros arriba del nivel del mar al Cristo Redentor, es decir que es espectacular, no solo por el panorama sino por el sacrificio de los ciclistas. Bueno, señor Martirena, nuevamente, 1.000.000 de gracias por recibir las cámaras de Minas Cablevisión. Bueno, muchas gracias a vos y mucha suerte en este trabajo que estás cumpliendo aquí en la ciudad de Minas. Chao. Continuamos aquí en Rutas de América, entonces en esta ocasión de la plazoleta Río Branco Las Delicias, y estamos con el presidente de sí, Club Feni. Club Ciclista Feni. Bienvenidos a Minas Cablevisión. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá presente y darle difusión a este hermoso deporte. Bueno, ¿cómo ha pasado estas etapas que aún no han culminado, por supuesto, de Rutas de América? ¿Cómo se siente aquí en Mina usted? Bien de bien, una atención espectacular. Como siempre, la intendenta, siempre tratando de brindar todo lo que está, lo que tiene a su disposición. Y Abagüeta, que es el que está siempre prendido y llamando a ver si falta una cosa, falta otra. Mauricio, la verdad que se ha portado muy bien con nosotros. ¿Cómo ha sido la atención del señor Alfredo Villalba, nuestro amigo Alfredo Villalba? No, bien, él está en la coordinación de esto, está en la parte de la televisación y coordinación y esas cosas. Él siempre apoyando también al departamento, ¿no? Que eso no le quede bien claro a la teleaudiencia, que Alfredo Villalba siempre pensando en Minas. Sí, ayer tuvo muy linda la presentación y la entrega de malla y eso, él viene haciendo esa función. ¿El calor humano de Mina, usted cree que es importante, que es bueno, lo recibieron bien? No, siempre nos reciben bien, por lo menos desde que nosotros, esta es la tercera Ruta de América que organizamos, y nosotros hemos golpeado las puertas acá y siempre las tuvimos abiertas. Bueno, muchas gracias por estos minutos para Minas Cablevisión y bueno, le deseo un buen final de Ruta de América. Bueno, muchas gracias y bueno, que así sea, ¿no? Gracias. Bueno, aquí estamos entonces con un competidor de Rutas de América. Tu nombre, por favor. Leonardo Barrera, de acá de Minas, y bueno, vamos a ver cómo llegamos hoy a Maldonado. Bueno, Leonardo, un placer entonces conocerte en esta ocasión aquí en nuestra tierra, entonces en nuestro departamento, y bueno, y desearte lo mejor para este final de Rutas de América también. Bueno, muchas gracias y venimos haciendo lo mejor posible y bueno, vamos a ver qué pasa hoy en la llegada y en la crono, que tenemos doble carrera hoy. Decime, ¿cómo te sentiste ayer? ¿De dónde largaron ayer? Ayer me sentí bien, llegué en el grupo principal ahí, venimos agarrando ritmo ahí. ¿Entró el pelotón, verdad? Sí, venía en el pelotón ahí, principal. ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste cómodo? Sí, me sentí cómodo, la verdad que muy bien, sí. Y bueno, y hoy pensabas por lo menos es llegar con mucha fuerza a Maldonado, ¿verdad, no? Y hoy, yo lo repecho, me siento mejor. Vamos a ver, porque yo este año, por un motivo u otro, pude correr poco en la temporada. Sí. Entonces estoy con poco ritmo, pero normalmente yo siempre en las carreras de subida me siento bien. Pero vamos a ver cómo responden las piernas hoy, porque ya venimos con unas etapas arriba también. Bueno, te deseo la mayor de la suerte y bueno, que tenga un buen fin de Ruta de América.
Bueno, muchas gracias a ustedes y agradecerle también al Club Ciclista Sauce por dar la oportunidad para poder correr con ellos. Chao, nos vemos. 49ª Rutas de América en Minas, un evento espectacular que mueve y mueve, no solamente lo deportivo, sino también lo económico. Un evento en el cual se va preparando todo el ambiente para la 50ª Rutas de América. 50 años de un evento que es a pulmón, garra y tesón, no se logra todos los días. Nos hemos incorporado a la organización, hemos sido responsables en el tema de lo que atañe al tema de la comercialización, la parte de televisión, la parte de los medios, que nos gusta. También damos una mano en la parte de la llegada. Toda esa voluntad, fuerza, industria uruguaya, que es un emprendimiento de pequeñas empresas uruguayas que nadie le daba importancia y le hemos ido juntando para potenciarla. ¿Para qué? Para hacerla visible, para que puedan aumentar las ventas y esas generen fuente de trabajo. Industria Uruguaya, IU, es la puerta para crecer a nivel comercial. Hoy a través del ciclismo le estamos dando un dinamismo que ya lo tiene en Canal 10, que lo tiene a través de los movies, pero que seguimos buscando distintas alternativas, huequitos para seguir creciendo en esto tan difícil que es el tema de la comunicación. Gracias a Minas Cable, gracias a Julio y seguimos adelante. Amigos televidentes de Minas Cablevisión, bueno, aquí estamos en la largada definitiva, acá la largada no es, aquí de la plazoleta Río Branco, aquí es a tren controlado, como ustedes pueden observar, en definitiva la largada oficial es frente a la metalúrgica Rodríguez Hermanos, pero aquí estamos de las 7 de la mañana con las cámaras de Minas Cablevisión y quien les habla, Julio González, que le da la muy, muy buenos días, y bueno, para que ustedes puedan observar, esto es... está toda la caravana allá en el fondo y bueno, van a salir a tren controlado los ciclistas rumbo a la ciudad fernandina, rumbo a Maldonado. Así que lo dejo con unas imágenes, notas y mucho más.
fuerte, vamos arriba. Amigos de Cablevisión, esto fue entonces la largada a tren controlado de aquí de Minas, de la plazoleta Río Branco, para Minas Cablevisión.